Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de yoga con nosotros. Mi nombre es Lilian y hoy vamos a compartir calentamiento, posturas y relajación al final. Muy bien, entonces alinea por favor tu cuerpo, separa tus piernas al ancho de tu cadera, inhala y abre tus brazos. Junta, exhala, haz una reverencia al frente y decimos namaste. Muy bien, bajas tus manos, palmas hacia enfrente, cierra tus ojos, prepara tu mente para iniciar. Inhala, sopla, inhala, sopla, inhala y sopla. Abre tus ojos despacio. Muy bien, suelta tus brazos y vamos a empezar a calentar de los pies a la cabeza. Entonces voltea a ver tus pies, primero alínealos, verifica que no esté uno un pie más enfrente que el otro, bien alineados, bien separados, deditos mirando hacia adelante, y lo que vas a hacer es levantar los dedos del pie y bajar. Levanto y bajo, levanto y bajo. Haz un movimiento continuo y busca que tu cerebro no confunda la señal con los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Así que relaja tus brazos, sigo subiendo y bajando dedos. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Vuelves a mirar tus dedos y ahora vas a levantar talones y bajar. Talón y bajo. Levanta al máximo hasta que sientas que realmente tus dedos están afianzando el suelo y tu talón llega a su máximo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Siente la fuerza del arco de tu pie. Es importante fortalecerlo para evitar y prevenir el pie plano. Sube y baja con fuerza hasta el tope. Inhala, exhala. Inhala y exhala, baja, muy bien. Ok, nuevamente vas a voltear a ver tus pies y vas a levantar solo los dedos gordos. Mira tus pies, solo los dedos gordos se levantan, los otros cuatro dedos se quedan abajo tocando el suelo. Inhala ahí, sopla y siente la fuerza del arco de tu pie. Inhala, exhala y cambia. Ahora baja los dedos gordos y levanta los otros cuatro dedos. Voltea a ver tus pies para que tu cerebro envíe la señal correcta. Inhala, exhala, mantén arriba. Inhala, exhala, inhala una más, exhala y baja. Muy bien. Ok, así como estás vas a flexionar rodilla izquierda y la derecha, levantas la planta del pie, abres, cierra y baja. Cambio al otro lado. Levanto, abro, cierro, bajo. Cambio el peso. Levanto, abro, cierro, bajo. Cambio, levanto, abro, cierro, bajo. Cambio, levanto, abro, cierro, bajo. Cambio una vez más y levanto, abro, cierro y bajo. Regreso al centro. Muy bien, ok. Ahora, vuelvo a verificar que mis pies sigan alineados. Voy a flexionar las rodillas. Y desde tu perspectiva, mira tus rodillas y tienes que cubrir tus pies. Que tus rodillas tapen tus pies, ya no los alcanzas a ver, y levantas tu torso recto. Y me quedo ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora, voy a flexionar mi cadera hacia atrás. Y voy a llevar los brazos hacia abajo, elevo paralelo, estiro rodillas, estiro brazos. Bajo por los lados, otra vez. Flex de rodillas, brazos al frente, inhalo. Exhalo por los costados, otra vez. Inhalo, saco la cadera, exhalo. Y bajo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien, ahora vamos a hacerlo a la inversa. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Saco cadera, inhalo. Exhalo. Inhalo. Y última, exhalo. Bajo y estiro. Muy bien. Manos a la cadera, a un costado y al otro costado. Fíjate cómo la cadera no la estamos haciendo hacia atrás. Déjala al centro y solamente
balanceo a un costado y a otro. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien. Ahora vas a flexionar rodillas y voy al frente cadera, atrás cadera. Frente, atrás. Frente, atrás. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhalo, exhalo, inhalo y al centro, exhalo. Muy bien, flex de rodillas otra vez, que tapen tus pies, torso al centro. Fíjate bien la diferencia entre flexionar aquí y flexionar aquí. Esto, cadera atrás, no lo queremos. Queremos cadera al centro y torso recto hacia arriba. Ok, si ya corregiste tu postura, me voy a quedar ahí y voy a afianzar mis dedos de las manos. Engárzalos como si fueran ganchos y colócalos a la altura de tu corazón. Inhala, exhala y voy a girar hacia un lado y hacia el otro lado. Haz esto con tus rodillas flexionadas para prevenir lesiones en los costados de tus rodillas. Gira y gira, inhala, exhala en el otro lado, inhala, exhala, inhala, exhala. Haz torsión de columna y trata de llevar cada vez más tu codo por atrás hacia el lado contrario. Inhala, exhala y me quedo hacia un costado y con la mano que tengo afianzada giro más, jalo un poquito extra, inhalo. Exhalo y regreso y cambio al otro lado. Y jalo extra. Rodillas siguen flexionadas. Inhalo. Y exhalo y regreso al centro. Estiro rodillas. Ahora me voy a sostener de los antebrazos. Elevo a la altura del corazón. Flexiono una vez más. Giro y giro. Inhalo, exhalo. Siente el equilibrio. Inhalo y exhalo, regreso al centro, estiro rodillas, bajo, hago tres respiraciones solamente para relajarme un poco después del movimiento. Inhalo, soplo, inhalo, soplo, inhalo, soplo. Muy bien, ahora voy a juntar mis pies y lo que voy a hacer es un cruce. Pierna derecha es la que pasa por enfrente. Asegúrate de que tus dos plantas de los pies estén en contacto con el suelo, que no esté una levantada o despegada. Vale. Ok, ¿qué voy a hacer ahí? Sacar la cadera hacia atrás, llevar el pecho hacia enfrente, mirada hacia adelante, evita bajar la cabeza porque puedes desequilibrarte. Una vez que llegaste ahí, suelta tus brazos ligeros y empiezo a balancear atrás y al frente. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, sigo bajando la cadera y empujando hacia atrás, inhalo, exhalo y voy subiendo cada vez más las manos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y descanso. Ahora sí, bajo mi cabeza, inhalo, soplo. Inhalo, soplo, inhalo una más, soplo. Ok, vuelvo a levantar mi cabeza al frente y ahora voy a hacer un brazo y luego el otro. Hazlo gradualmente. Inhalo, exhalo y voy levantando cada vez más. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y pausa. Levanto torso despacio, con cuidado, suelto el cruce de mis piernas. Hago tres respiraciones para relajar, inhalo, soplo, inhalo, soplo, inhalo y soplo. Vuelvo a juntarme al centro, pies juntos, voy a hacer el cruce, las dos plantas de los pies en contacto con el suelo, los dos talones también. Voy a sacar cadera atrás, pecho al frente, cabeza levantada, brazos sueltos. Esta vez dos brazos, inhala ahí,
Exhalo y empiezo a balancear poco a poco. Inhalo. Exhalo. Aumento. Inhalo. Exhalo. No te olvides de ir hacia atrás. Alto también. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Suelto. Inhalo ahí. Exhalo. Y ahora voy a hacer un brazo y un brazo. Inhalo. Exhalo y empiezo. Uno y uno. Inhalo. Exhalo y aumento. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo y bajo. Bajas tu cabeza mirando al suelo. Tres respiraciones ahí. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Una más. Soplo y despacio elevo. Con cuidado, lento, regreso al centro. Muy bien. Vuelvo a flexionar rodillas. Y si te das cuenta, hay un esfuerzo en la espalda baja. Así que ahorita vamos a estirar un poco. Porque finalmente sostener tu peso a esta altura, tu espalda está contraída. Muy bien. Ahí me quedo. Rodillas primero. Aflojo, inhalo. Exhalo. Inhalo, exhalo y pausa. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir con espalda. Voy a separar un poco más mis piernas nuevamente al ancho de mi cadera y voy a elevar solo el brazo derecho. Ahora en la diagonal voy a bajar mi torso. Estiro los dedos. El otro brazo se queda pegado al cuerpo. Mirada hacia los dedos. Me quedo. Saca la cadera hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Elevo y exhalo. Bajo el brazo. Elevo el izquierdo. Giro a la diagonal, bajo. Saco la cadera. El otro brazo pegado al cuerpo. Inhalo. Exhalo, mirada hacia la punta de tus dedos de la mano. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo y elevo. Bajo. Muy bien. Ok, ahora vuelvo a flexionar rodillas. Toco con mi mano izquierda la cadera contraria. Inhalo, elevo el otro brazo, brazo derecho. Exhalo y bajo hacia el lado izquierdo. Inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo una más, exhalo y regreso, bajo el brazo, cambio de cadera, elevo el izquierdo, rodillas siguen flexionadas, exhalo y me quedo ahí. Acuérdate, inclino hacia la derecha, inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Debes de sentir desde el huesito de tu cadera hacia arriba cómo se está estirando tu lateral. Regreso. Bajo. Suelto los brazos. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora, en estas diagonales que trazamos, ya no solamente voy a tener mi espalda recta. Lo voy a hacer de costado para que puedas verlo. Cuando yo gire con mi brazo elevado y baje, ya no solamente voy a buscar tener la espalda recta, voy a encorvar, alargar. Encorvar, fíjate cómo se mete la cadera y cuando alargo sale la cadera. Encorvo y alargo, ¿sale? De esas vamos a hacer cuatro de cada lado. Así que nuevamente alinea tus piernas, elevo brazo, flexiono rodillas. Giro a la diagonal, bajo, bajo el pecho y el torso, el otro brazo pegado al cuerpo. Alargo, redondeo. Alargo, miro al frente, redondeo, miro al suelo. Alargo, llevo tres, redondeo. Alargo, cuatro, redondeo. Elevo el torso y cambio de brazo.
Flexiono rodillas. Giro la diagonal. Bajo el torso. Mirada hacia el suelo. Alargo, levanto cabeza, redondeo. Alargo, redondeo. Alargo, redondeo. Alargo, redondeo. Y última. Alargo, redondeo y levanto. Bajo el brazo. Muy bien. Relajo ahí con tres respiraciones, palmas al frente, postura de la montaña. Cierro los ojos, inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Muy bien. Ok, suelto la postura de mis brazos, puedo abrir mis ojos y ahora me voy a colocar en cuclillas. Yo me voy a girar de perfil para que puedas ver lo que estamos esperando de esta postura. Nuevamente, alinea tus piernas separadas al ancho de tu cadera. Eleva tus brazos hacia adelante con los dedos estirados. Inhala, sacas la cadera y vas bajando, vas bajando, vas bajando. Cuida que tus talones no se levanten. Otra vez. Elevo y ya llegué. Lista, listo. Inhala. Exhala y voy bajando, sacando la cadera hacia atrás. Llego al suelo. Mis talones no se despegan. Y regreso arriba. Otra vez. Inhalo. Y voy exhalando mientras bajo. Talones se quedan en el piso. Llego hasta abajo y regreso. Inhalo y exhalo. Baja tus brazos. Muy bien. Si te das cuenta que tus talones se van levantando mientras vas bajando, entonces debemos estirar más nuestro tendón de Aquiles y pantorrilla. ¿Sale? Vamos a hacerlo una vez más, pero esta vez ya mis brazos no solo se quedan al frente, sino los voy a ir elevando vertical gradualmente. Entonces, nuevamente inhalo. Y voy exhalando y voy elevando. Elevando. Llego hasta abajo y regreso y voy bajando. Bien. Otra vez. Inhalo. Y exhalando y voy bajando. Y regreso. Inhalo. Exhalo. Y hacia arriba. Una cosa más en la que sigue, en la repetición que sigue. Vas a cuidar que tus talones no se vayan girando juntos hacia el centro mientras bajas. Déjalos firmes. Mientras haces la flexión, evita que se vayan rotando tus piernas de costado. Listo, lista. Vamos a hacer una repetición más. Inhalas ahí. Exhalo y voy elevando brazos y flexionando. Llego hasta abajo, mis talones en el piso. Inhalo y exhalo. Bajo. Muy bien. Entonces, ve regulando también tu sentadilla profunda para que tus talones, tendón de Aquiles y pantorrillas se estiren. Bien. Quédate ahí un momento. Inhala. Sopla por tu boca. Inhala. Sopla. Inhala. Y sopla. Descansa. Muy bien. Ok, ahora ya no voy a dejar mis brazos arriba o al frente. Esta vez los voy a colocar en el suelo. Así que nuevamente, solo para ayudarte con el equilibrio, me giro de costado para que tengas una mejor perspectiva. Llevo manos al frente. Esta vez tus palmas van hacia abajo. Inhala. Exhala y voy bajando, sacando cadera hacia atrás. Y ya que llegué a mi sentadilla profunda, coloco las manos entre las rodillas y no por fuera. Por dentro. Alejo mis brazos. Que tu axila y rodilla estén juntas. Y de ahí voy a levantar los talones y bajar. Levanto y bajo. Levanto y bajo. Y vas a seguir sintiendo nuevamente la fuerza en el arco de tu pie. Pa. Y regreso. Bajo. Y regreso.
bajo y regreso y me quedo arriba. Inhala, exhala, inhala, exhala y sin que bajes tus talones das un pasito atrás con tus manos, formando un cuadrado de cuatro puntos trazado por tus manos y por tus pies. Los talones siguen al máximo arriba, inhalo ahí, exhalo, bajo y me puedo sentar un momentito y estirar las piernas. ¿Vamos bien hasta ahí? Flexiona tus deditos diciendo que sí. Inhala y exhala. Para eso estuvimos calentando nuestros dedos de los pies al principio. La coordinación es importante, que el cerebro sepa qué señal debo mandar hasta la parte más lejana de mi cabeza. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala una más y exhala. Muy bien, ahora agita tus rodillas. Agita, agita. Inhala. Exhala. Muy bien. En esta ocasión, relaja un poco tu postura. En esta ocasión vamos a realizar la postura del cuervo. ¿Esto qué significa? Que el cuervo, si bien saben, es un ave que solamente tiene dos puntos de apoyo, que son sus patas. En esta ocasión nuestras manos van a ser esos puntos de apoyo y todo nuestro peso va a quedar arriba. Entonces, estas flexiones que estábamos haciendo con talón y tobillo nos van a servir para saber ir calibrando el peso en nuestras manos. Ahora vamos a hacer un ejercicio previo a llevar a cabo la postura y voy a dejar mis piernas cruzadas frente a mí y voy a llevar mis manos al frente. Procura que tu palma de la mano esté por completo apoyada en el suelo y no solamente las yemas de tus dedos o la mitad de tu dedo. Apoya todo hasta la muñeca, ¿vale? Ya que llegué ahí, voy a hacer lo siguiente. Flexión de codos a los lados, flexión de codos hacia atrás. A los lados y hacia atrás. A los lados y hacia atrás. Ahora te vas a quedar con flexión hacia los lados. Y fíjate cómo da un pequeño molestia o malestar en la muñeca, porque el peso no está bien distribuido en tu mano, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo con flexión hacia atrás y te vas a dar cuenta que la mano se siente cómoda. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra postura del cuervo, ¿de acuerdo? Vas a hacer la flexión de codos hacia atrás. Tu mano se debe sentir cómoda, tu muñeca también, para que esté segura y equilibrada tu postura. Muy bien. Ahora voy a abrir y cerrar los dedos, es importante calentar también, inhala, exhala, abro y cierro, inhala, exhala, inhala una más, exhala. Muy bien, pausa, sigue descansando un momento. Si te acuerdas estas contracciones y expansiones que estuvimos haciendo con el brazo, con la espalda, esa contracción nos va a servir para realizar nuestra postura del cuervo cuando afiancemos el cuerpo, ¿vale? Ok, entonces vamos a volver al suelo y me voy a colocar con los talones arriba esta vez, manos apoyadas en el suelo, palma completamente en contacto con el piso, los dedos de la mano van separados. Si te fijas, mis talones están al tope hasta arriba y las rodillas están separadas. Bien, ahora lo que voy a hacer es solamente calibrar mi peso. Mi vista tiene que estar al borde de mi tapete adelante de mí, al frente y atrás. Fíjate cómo la flexión de codos es hacia atrás, como lo estuvimos marcando hace un momento, y no hacia los lados porque te puedes resbalar. Hacia atrás la flexión de codos. Y regreso arriba. Flexión de codos, regreso arriba. Flexión de codos, regreso. Una más y me quedo abajo. Mirada hacia el borde de tu tapete. No mires el piso. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla y regreso atrás. Bajo los talones. Me siento en el suelo. Y abrazo mis rodillas por el frente. Inhala. Exhala. Ahora mueve tus deditos de los pies diciendo que sí para relajar los metatarsos.
Inhala. Exhala. Y ve dando cuenta cómo vas afianzando todo el cuerpo, desde los dedos de las manos que están en el apoyo del suelo, hasta los dedos de los pies, que en cierto punto vas a quitar los dos pies y solo te quedas en equilibrio de manos. Inhala ahí. Exhala. Muy bien. Deshago mi postura y me voy a colocar en la anterior nuevamente. Así que primero vigila la postura de tus manos, la postura de tus pies, talones arriba al máximo. Llevo mi peso adelante y voy a quitar un pie y regreso. Quito el otro, regreso. Uno, uno. Tu mirada hacia el borde de tu tapete. Uno, uno. Y regreso atrás. Me siento. Abrazo. Descanso. Bajo mi cabeza, redondeo mi espalda, inhalo. Exhalo, digo que sí con mis dedos de los pies. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo mis pies, levanto mi cabeza, círculos de muñecas. Inhala. Exhala. Cruza las piernas frente a ti, entrelaza los dedos de las manos y haces círculos. Inhala. Exhala. Círculos al otro lado. Inhala. Exhala. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer nuestra postura completa. Vamos a quitar los dos pies del suelo y solamente me quedo en apoyo de manos. La clave para mantener el equilibrio es tener siempre la cabeza levantada y activa. Si yo la bajo, mi cara puede irse de filo hacia el suelo. Entonces, cuida muy bien la postura de tu cabeza, que siga activa todo el tiempo. Bien, deshaces tu postura. Me voy a colocar. Manos primero. Llevo el peso hacia los pies. Ajusto y alineo. Inhalo. Mirada hacia el borde de tu tapete, exhalo, llevo el peso adelante. Quito un pie y quito el otro pie. Inhalo, exhalo, bajo los dos pies y regreso atrás. Apoya los talones para que se estire tu tendón de Aquiles. Muy bien, unos segunditos arriba, ya es bastante bueno. Vamos a hacerlo una vez más. Elevo talones, ajusto la postura de mis manos y de mis pies. Llevo el peso al frente, acuérdate el flex de codos, quito un pie, quito el otro, me quedo. Bajo, apoyo atrás el peso, abrazo mis piernas, bajo mi cabeza, descanso, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo una más, exhalo, elevo mi cabeza. Ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo. Esta vez, si mi codo se estaba apoyando en la mitad de mi muslo, ahora lo voy a hacer cerca de nuestra corva. Eso me va a permitir despegar los pies del suelo todavía un poco más. Entonces voy a la postura, primero mis manos. Luego mis pies, elevo talones. Bien. Ahora vas a medir que tu codo quede cerca de la coyuntura en la rodilla. Y voy a ir flexionando. Y voy colocando. Mirada hacia adelante, quito un pie y luego el otro. Bajo. Muy bien, un segundo. En el siguiente me quedo tres arriba. Elevo talones, peso al frente y voy. Bajo, muy bien, siento hasta atrás, abrazo, bajo mi cabeza, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo una más, exhalo y elevo mi cabeza, muy bien. Queremos liberar un poquito de fuerza en nuestras muñecas, así que con el dorso de tu mano lo vas a colocar en el suelo junto a tu cadera. Ambas manos. Estoy muy redondeada de la espalda y voy a estirar espalda y estirar codos. Redondeo. Espalda y codos. Redondeo. Espalda y codos. Redondeo. Espalda y codos. Redondeo. Espalda y codos. Redondeo y abrazo.
Descanso un momento ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Levantas tu cabeza. Y ahora voy a girarme para aprovechar el largo de mi tapete. Muy bien, tengo mis piernas aquí. Voy a abrir en diagonal, apuntando con mis talones hacia las esquinas del tapete. Bien, ya estoy ahí. Coloco mis manos al centro. Apunto y flexiono mis pies. Flex y punta, flex y punta. Si tu apertura no es de esta amplitud, puedes cerrarla un poco. Solamente vigila que tu cuerpo se vea simétrico y que una pierna no esté más cerrada que la otra. Así que, por favor, cuida tu alineación, que no se sienta cómodo. Debes de sentir el esfuerzo de tu cuerpo por mantener una postura donde cada vez más vas rebasando tus propios límites. Bien, entonces coloco mis manos al frente. Misma flexión de codos hacia atrás y regreso. Mirada hacia adelante todo el tiempo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y busco el suelo con mis codos. Inhalo, exhalo. Y continúo con la flexión de codos, continúo con la respiración. Y ahora voy a vigilar que mis pies no se giren hacia el frente mientras estoy haciendo mis flexiones de codos. Mis pies se quedan totalmente neutros mientras yo subo y bajo. Voy a sentir el esfuerzo en mi cadera, en mis abductores, en mis corvas y en pantorrillas, hasta acá. Entonces, todo el esfuerzo va a correr por mi pierna. ¿Listo? ¿Listas? Ahora vas a apuntar tus pies y voy a hacer las mismas flexiones. Se va a sentir un poco más tensa tu rodilla, más tenso tu cadera y también tus abductores. Así que libera esa tensión por la respiración sin que te coloques en esa postura cómoda. Necesitamos el esfuerzo para ir rebasando nuestros propios límites. Inhalo y exhalo y me quedo abajo. 10, 9, respira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empujas el suelo, caminas atrás. Inhala. Exhala. Y ahora vas a hacer tus pies en flex. Tus rodillas se van a querer levantar. Regrésalas hacia el suelo y solamente tus pies arriba. Vuelvo a dar el paso al frente con mis manos y vuelvo a flexionar codos abajo. Cuida que no se vaya el pie hacia adelante. Regrésalo vertical. Y voy arriba y flex. Arriba, flex. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y me quedo abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y regreso arriba. Regreso brazos atrás. Pies neutros. Inhalo. Exhalo y digo que no con los pies. Y voy a sentir alivio en mi cadera. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Y exhalo. Muy bien. Como ya tenemos caliente nuestra cadera, ahora voy a abrir un poquito más de cada costado. Si te das cuenta, ya no estoy apuntando hacia las esquinas del tapete, ahora lo hago hacia los bordes más cortos. Bien, ahora lo que voy a hacer es cruzar mis manos, tocar mis hombros y voy a bajar. Y me quedo ahí, mirando hacia adelante. Inhalo, soplo, inhalo, soplo. Inhalo y soplo. Muy bien, empujas con tus manos al suelo y levantas el torso. Ahora, con mis manos voy a caminar hacia el frente. Recuerda que tus pies no se giren hacia adelante. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo, exhalo y camino, camino lo más lejos que pueda. Y cuando ya llegué a mi límite, bajo mi cabeza. Inhalo, soplo.
Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Levanto mi cabeza y camino atrás. Si te das cuenta, toda tu pierna está esforzándose en el proceso. Tu cadera se esfuerza en el proceso y tu espalda también. Entonces, cuando yo esté abajo y regrese mi cabeza apuntando hacia el suelo, voy a flexionar las manos y flexionar los pies al mismo tiempo. ¿Listo, listas? Coloco manos al frente, inhalo, exhalo y camino lejos, lo más lejos que pueda, y cuando ya llegue a mi límite, bajo mi cabeza. Y ahí flex de manos y de pies y regreso. Manos, pies, regreso. Manos, pies, regreso. Manos, pies, regreso y camino atrás. Y sentiste el esfuerzo máximo de tu cadera. Muy bien. Para cerrar, voy a ayudar a una pierna y la otra. Una y una, una y una, una y una. Flexiono mis rodillas, siento alivio. Muy bien, abrazo. Inhalo. Exhalo y bajo mi cabeza. Pego mi frente a las rodillas. Descanso, inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo y elevo mi cabeza despacio. Bien. Ok, ahora voy a cruzar mis piernas frente a mí. ¿Te das cuenta que el cruce de tus piernas se siente más ligero? Muy bien. Estos esfuerzos que vamos haciendo con nuestra cadera y piernas son graduales, tú vas midiendo los alcances de tu cuerpo, vas midiendo los logros de tu cuerpo. Avanzar un centímetro siempre es ganancia. Son los centímetros que nuestro cuerpo va cediendo poco a poco y la señal que el cerebro manda va siendo cada vez más clara. Muy bien. Ahora vamos a hacer tres respiraciones profundas antes de terminar con nuestra sesión el día de hoy. Así que coloca las manos en tus rodillas. Desliza para que las muñecas se queden apoyadas. Levantas tu dedo índice y los demás forman un círculo y entras en contacto con el suelo, con la tierra. Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Tus dedos son raíces. Toma energía de la tierra. Inhala profundo. Exhala. Suelta. Inhala. Y exhala. Abre tus ojos despacio y vamos a hacer nuestra última respiración. Inhala abriendo tus brazos. Junta. Exhala. Hago mi reverencia al frente en agradecimiento por los logros obtenidos el día de hoy y decimos namaste. Muchas gracias por compartir. Mi nombre es Lilian. Nos vemos la próxima. Que tengas un buen día.